Bienvenidos una vez más a completando las misiones de los tiburones de Hungry Shark World. En el episodio pasado completamos las misiones de lo que es el tiburón Kailong en su descripción, un gran cazador para su tamaño, y pues se ve muy hambriento, juguetón, y esos ojos alterados y esas sonrisas. Pues notamos que es uno de los mejores tiburones que tiene pues este juego. En el episodio pasado completamos sus misiones, que son 4, pero por alguna extraña razón y como lo hemos venido viendo desde el primer episodio, siempre nos dan una misión más. Así que bueno, en el episodio de hoy vamos a completar las misiones del tiburón azul con su descripción: es rápido y acelera muy bien. Así que pues vamos a probar, y ahí tenemos lo que es su información, y es la que vimos pues del tiburón pasado, o sea, porque son de la misma categoría, son categoría S. Así que pues lo compramos y entra al juego. Y ahí pueden ver que nos desbloquean o nos dan avance de lo que es el siguiente tiburón. Pero esto va a ser pues información para el próximo video. Así que pues bueno, ya están viendo lo que es el próximo tiburón. Y ahí están lo que son las misiones del tiburón azul. Y pues pueden ver, en sus tres misiones clásicas, en su primera, es de conseguir 70.000 puntos en total. Su segunda misión, comer 5 peces globo. Y en su última misión, conseguir 1.500 de oro, moneditas de oro en total. Y pues pueden ver, ahí tenemos 15 misiones completas, cuando deberían ser, si son 4 cada uno. Bueno, lo dijimos en el episodio pasado, si eran... Porque este sería el cuarto tiburón, porque es uno de la categoría S, XS, que sería tiburón punta negra. Luego el punta blanca, ahí habríamos 8. Luego el Kailong, serían 12 con este, o sea, nos dan una misión por cada uno. Y si fueron 3, o sea, nos dan 3 misiones de más, porque deberíamos tener 12 y tenemos 15. Así que supongo que nos van a dar una más por completar las misiones de tiburón azul. Y pues bueno, como les dije, estamos probando un poquito de atuendos que no habíamos utilizado pues en las misiones pasadas, ya que gracias al Splash Pass, que cómo se llama, ya se me olvidó, Splash Pass, nos dan vestuarios y cosas gratis si completamos o obtenemos puntos y avanzar. Nos dan, por ejemplo, nos dieron este conjunto de rey, bueno, de vestuario, de como rey, porque tiene el collar real, la túnica real, el cetro real y pues la corona, que pues en este momento se la vamos a poner, y que es corona real también. Así que bueno, ahí tenemos que el conjunto completo de esto del rey nos da un 25% más de salud. Así que bueno, vamos a ver cómo se nos ve en lo que es el gameplay a la hora de completar las misiones. Y pues ya hay más misiones de lo que es la Sharwick y el Splash Splash, que a mí siempre se me olvida, siempre olvido cómo se pronuncia. Así que bueno, lo digo diferente, así que bueno, ahí está para recordar cuál es el orden de las misiones. Y veremos qué misión nos dan en la misión especial de este tiburón. Así que pues vamos a entrar a lo que es Islas del Pacífico. Así que bueno, de entrada, siempre que caemos empezamos a comer presas y nos empiezan a dar los puntos de la misión de puntos y monedas en la misión de monedas, si es que tenemos presas con oro pues en el momento que caemos. Así que muy bien. Recordando, su primera misión es de 70.000 puntos en total. ¿Cómo conseguimos estos puntos? Los puntos se pueden conseguir comiendo presas consecutivas o presas grandes, la más grande que nuestro tiburón nos permita. Y pues en la siguiente, o sea, la otra forma o tercera forma de conseguir es comiendo varios peces consecutivos en bancos de peces, que ya dijimos que los bancos de peces son grandes grupos de peces que se pueden conseguir más que todo en la parte del centro de cada mapa, porque al fondo casi no hay, al inicio, o sea, arriba tampoco. Así que bueno, ahí está lo que son las formas de conseguir la primera misión, que son de puntos. La segunda misión dice: come 5 peces globo.
Los peces globos son unos peces que al acercarse, y son los que están viendo en pantalla, esos peces ahí en esa parte de ahí cerca del barco se encuentran. Esos peces globos son unos que tienen unas púas a sus lados, y cuando uno se acerca o intenta atacarlos, ellos como que se inflaran, y de ahí el nombre pez globo. Se inflan y sacan todas sus púas para que no los podamos comer. Muy bien, entonces esos peces normalmente se encuentran, o al menos su mayoría, se encuentran en lo que es lo profundo de los niveles. En este caso, cerca del barco hundido, es una buena opción de ir buscando estos peces. Así que bueno, ahí está la solución de cómo conseguir esos peces, cómo comerlos y dónde están. Así que bueno, en el caso de Islas del Pacífico. Y avanzamos a lo que es la tercera misión, que dice conseguir 1500 monedas de oro en total. Las monedas de oro se pueden conseguir en los frenesis normales, mega frenesis, en lo que son los cofres diarios, que pues ya les he explicado que se pueden ver ahí, como pueden ver en el mapa. Ahí pueden ver los objetos, las letras Hungry, y lo que son los cofres diarios. Los cofres diarios siempre contienen, o al menos su mayoría contienen oro, y rara vez contienen gemas. Así que bueno, otra forma de conseguirlos es comiendo presas, como ya lo dijimos, presas que están doradas, o sea, esas traen oro por dentro. Y también conseguir los objetos con oro, a veces hay botellas con oro, hay billetes metálicos de oro. Y así podemos conseguir varias monedas al momento. Y pues bueno, esto es como se, así es como se consiguen estas misiones del oro. Muy bien, y ahora vamos con lo que es la la misión final. La misión final nos dice, dice que tenemos que comer todo el pescado que esté cerca del barco hundido aquí en Islas del Pacífico. Y esto se consigue, pues, primero tenemos que ir a un portal, porque hay un portal en esa última misión, aparece lo que es un portal. Entonces, el portal está cerca de una de las cuevas del volcán. Entonces, ahí pueden ver la indicación en ese momento, ahí donde estoy. Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí la pueden ver y pues vamos a acercarnos porque nos dirige a lo que es el portal. Así que nos acercamos al portal, lo tomamos y ahí ya tenemos el 50% de la misión completa. Pueden ver que ahí está, dice come todo el pescado cerca del barco hundido en Islas del Pacífico. Escuchen bien, dentro del límite de tiempo. En esta última misión especial de este tiburón azul nos dan tiempo límite para completar esta misión. Así que si el tiempo se nos acaba, tendríamos que empezar de nuevo la misión. Y se preguntarán qué tipo de pez nos pide. Y pues la verdad es que no nos pide un pez específico. Pueden comer sardina, atún, otro tipo de banco de peces pequeño que se encuentra alrededor del barco. El objetivo o la idea es conseguir toda la cantidad que la misión nos pida, porque no nos pide un número en específico. Así que lo que tenemos que hacer es comer todo el pez que podamos lo más rápido posible. Las cantidades de peces son mucho más grandes las que andan alrededor del barco por el mismo motivo de la misión. Así que bueno, al conseguir todas estas cantidades de peces, porque pues no sé cuál es el límite, lo que sí sé es que tenemos que llenar la barra antes del tiempo límite, que creo que son de 2 a 3 minutos. Y bueno, ese es tiempo suficiente para conseguir, y de sobra, para conseguir el límite de peces. Así que bueno, ahí pueden ver lo que es el resultado de la misión final. Completamos la misión final y pues esta es de conseguir todos los peces posibles que están nadando alrededor del barco hundido aquí en Islas del Pacífico. Así que bueno, ahí están lo que son las 4 misiones completas de este tiburón azul. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video de pues explicación, porque trato de explicar lo mejor posible
cada una de estas misiones para que pues les sea más fácil conseguirlos. Así que bueno, como ya lo saben, siempre les pido que opinen acerca de qué les parece esta nueva actualización, qué les parecen los gráficos, la calidad de los videos que últimamente he estado subiendo de estos tiburones. Porque para los que no saben, yo había subido las misiones de estos tiburones anteriormente desde el año pasado, y pues por motivos mayores ya no pude seguir con esa lista de reproducción. Así que tenemos esta nueva que le llamo el reinicio de la saga, donde mejoramos nuestra explicación, los gráficos, la calidad del video, las nuevas actualizaciones y corrección de posibles bugs que haya en las nuevas versiones. Aunque ya vimos que hay uno que no se quita, es constante, que es el de que nos regalan una misión extra por cada tiburón, que pues no sabemos por qué pasa. Así que bueno, y vamos a ver si corregimos algunos, o al menos ver si la aplicación ha corregido algunos de los errores de los que ustedes me han comentado anteriormente en los videos pasados. Y pues veamos también si las misiones han cambiado. Hasta donde yo sé y yo recuerdo, no ha cambiado ninguna misión. Así que pues bueno, igual estamos completando todas las misiones actuales de estos tiburones. Así que bueno, ¿qué opinan? Espero que este video les haya sido de utilidad. Ahí pueden ver que nos han dado una misión de más. O sea, ya tenemos 20, deberíamos llevar 16, supongo. Y pues bueno, aquí tengo los saludos de este video. Así que saludos para Ronnie Ruggle, saludos para Juan Gutiérrez y para Ángel Gamers, que ha estado comentando todas estas personas. Muchas gracias, chicos, por el apoyo que le dan a estos videos. Y pueden ver el avance de la siguiente categoría. Bueno, una categoría más avanzada, que es la categoría L. Así que bueno, viendo toda esta información, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros próximos contenidos. Y pues si no has visto los anteriores, al final, en pantallas finales, te estoy dejando lo que es el link del canal, igual aquí en la descripción del video el link de nuestra página de Facebook del canal, para que veas todo nuestro contenido y lo califiques. Ahí puedes ver que hemos terminado ya lo que es todo lo que tenemos que hacer con el tiburón azul, y pues se le ve muy bien el traje de rey. Así que bueno, en el próximo video vamos a completar lo que son las misiones del tiburón. Bueno, no debería llamarlo tiburón, porque pues al final de cada categoría siempre hay una especie de criatura especial. En este caso sí se parece bastante a un tiburón, pero no uno real, así que no existe. Así que no se preocupen y no teman que algo los va a pullar debajo del agua, al menos no un tiburón. Así que púas es el próximo en nuestros videos. Así que pues espérenlo, que pues la próxima semana llega. Así que los avisos que tengo que darles, pues que vamos a continuar aquí con las misiones de los tiburones de Hungry Shark World, con el let's play de Diddy Kong Racing, y vamos a ver los combates del Smash Remix, que pues hace poco subí uno de Conker en el modo historia, le digo yo, pero no sé cómo se llama, así que bueno, ya lo saben. Y pues muy pronto, contenido de un nuevo juego de la Google Play reciente, Metal Slug Commander. Así que ya lo saben, yo soy Jeff Dani, esto es Jeff Productions, más contenido muy pronto, y yo me despido aquí, señores. ¡Adiós!